Buenas noches, mi nombre es Joana Lizeth Mejía Amado, soy estudiante de segundo semestre de Uniminuto de la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. En esta noche me acompaña mi compañera Sandra Patricia Hurtado Arenales, soy estudiante también de la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En esta noche vamos a hablar sobre el sistema educativo que tiene Uniminuto en algunos aspectos importantes. El modelo educativo que maneja Uniminuto está enfocado en su misión y adopta un enfoque praxeológico. ¿Qué quiere decir esto? Un enfoque praxeológico está enfocado sobre la praxis, que es la práctica, y sobre el saber, que es la teoría. Y todo lo hace mediante un proceso reflexivo, empezando con un análisis crítico de las prácticas, experiencias de cada persona o comunidad, que esto se lleva a hacer integración en el proyecto de vida profesional y personal de cada estudiante. También se enfoca en crear proyectos que sean de transformación social, en beneficio de todas las personas o comunidad educativa de Uniminuto. Bueno, Joana, y como estudiante de Uniminuto, ¿conoce los beneficios que otorga Bienestar Institucional durante el ciclo de vida universitaria? Conozco algunos. Por ejemplo, en la parte cultural, visualizado en la página y me han contado en algunas ocasiones que hacen talleres de pintura, talleres de teatro, talleres de danza, también hacen festivales. Y en la página web de Uniminuto, en la página principal, se encuentran todos los eventos que han realizado hasta el momento, algunos videos, fotografías en galerías que muestran todos estos aspectos bonitos que tiene la universidad. Sí, señorita. Bueno, Joana, y revisando la página web, pues nos hemos dado cuenta que busca bienestar universitario, busca satisfacer todas las necesidades del estudiante en el desarrollo de su parte educativa, ¿sí? En su parte de comunidad, en el contexto de su vida universitaria. ¿Partiendo de qué? De intereses, deseos, anhelos que tengan los estudiantes. Entonces todo eso está aquí metido en la parte de bienestar universitario. De ahí también hay algo muy importante, que es lo de la pastoral. Es algo espiritual que sirve mucho para los estudiantes, es una parte de motivación. Pero también bienestar institucional está dirigido desde la vicerrectoría general del padre Salomón Bravo Molina, un excelente padre que nos brinda motivaciones muy bonitas. He alcanzado a ver algunas ahí en la página. Entonces, es bueno estar nosotros como estudiantes conociendo todo lo que es la parte de bienestar institucional. Aparte de eso, acompaña, alienta, protege al estudiante, lo orienta, ¿sí? Le aporta a su proceso educativo. Entonces, es muy importante. Desde las siguientes áreas podemos tener este acompañamiento. Podemos tener nosotros una inclusión en la parte de bienestar institucional. Encontramos también, aparte de las que me has comentado, acompañamiento y permanencia en un programa que se llama MAIE. Ese programa ofrece algunas características muy importantes, como son orientar en la parte socioocupacional, asesoría financiera, inducción a estudiantes del primer semestre, extranjeros y de fuera de la ciudad. Aparte de que ellos hacen un acompañamiento desde que usted se va a matricular, desde la inducción, en el proceso educativo, en el proceso de formación y en el momento de la graduación. Después de la graduación, para los egresados también existe un acompañamiento y un acercamiento con bienestar institucional. También se realiza trabajo con familias de los estudiantes, tutorías y monitorías, talleres, preparación para el mundo laboral, como es tener una buena hoja de vida, un currículum vitae, que podamos nosotros pues mostrarlo a las competencias laborales que existen hoy por hoy. Qué pena, Sandra. Una pregunta.
O sea, tú me quieres decir que si, por ejemplo, yo tengo alguna falencia en alguna asignatura, entonces yo puedo pedir una monitoría, puedo pedir de pronto un acompañamiento en mis falencias o en algunos temas que yo de pronto no entiendo en la carrera la cual estoy Sí, Joana. estudiando. En situaciones difíciles que se presentan a los estudiantes, ellos pueden pedir un acompañamiento por parte del docente para una tutoría, para una explicación de más, ¿sí? Para un momento donde puede estar individual o grupal el estudiante con el docente. Ah, bueno, muchas gracias. Qué otra cosa me ofrece ese programa? Bueno, Joana, también te quiero hablar que el programa nos ofrece el acercamiento con la pastoral. Entonces, te quiero contar algo, preguntar, perdón, ¿de qué manera los estudiantes de Uniminuto pueden participar de la pastoral? ¿Tú conoces algo de eso? Sí, he estado algunas veces participando con respecto a lo de la pastoral, por ejemplo en Eucaristías, también he buscado o me he acercado a la página web porque he tenido de pronto algunos problemas personales y he querido de pronto fortalecer mi parte espiritual. Entonces busqué allí en la página y caí en la cuenta de que la página ofrece una capilla virtual en donde ofrecen la oración del día, reflexiones, videos por parte de los padres o padres eudistas que manejan esta parte de la institución. También vi que podemos hacer preguntas con mensajes que uno puede enviar como si fuera un correo y entonces envías tu preocupación o lo que tú quieres que te aconsejen en el momento y ellos te resuelven y te envían de vuelta el mensaje. También hay un chat que es virtual, que es en el momento, que es online, que te pueden estar asesorando. Y pues también vi que hay algunas reflexiones, algunas oraciones nos ofrecen. Ayudas, de pronto también el enfoque espiritual de Uniminuto, pues también nos hace un llamado al servicio, ¿no, Joana? Entonces, desde el servicio podemos también nosotros aportar en esa vocación que tiene Uniminuto de ayudar a las personas más necesidades o a las personas que tienen una condición de vulnerabilidad. Sí, esto también visualicé que el bienestar institucional también nos ofrece en la parte de deportes, fútbol sala femenino, fútbol sala masculino, entrenamiento funcional, que me pareció algo muy novedoso porque pues esto no se ve en todas las universidades. Y lo hacen desde la parte virtual también. Hay un gimnasio virtual y eso me pareció Uy, qué chévere. supremamente novedoso porque no todas las instituciones manejan eso. Natación, baloncesto, pausas activas. Estas pausas activas sí las hemos recibido durante pues, el transcurso de lo que llevamos estudiando. Se acercan las personas que son de bienestar institucional y nos ofrecen las pausas activas, muy importante, porque a veces pues uno está En el en el cansancio, el estrés, cansancio sí. de pronto de las materias, de pronto como no hay un descanso determinado, pues entonces llega la pausa activa y es Excelente. excelente. Y también tiene voleibol. También vi en la página que hacen torneos, jornadas deportivas y allí hay videos y galerías sobre todo esto, sobre todo lo que hacen ahí. También en la parte de salud se encuentra la semana de salud donde hacen chequeos visuales, higiene oral, charlas de cáncer de mama, pausas activas también, capilografía, higiene facial y muy importante, donación de sangre. Nosotros podemos por medio de la universidad también ayudar a otras personas en la donación de sangre. Con donar sangre puedes salvar una vida. Exacto. Bueno, Joana, entonces para concluir, yo puedo decir que Uniminuto es una institución educativa
muy reconocida en Colombia, en nuestro país, y que aparte de eso a sus estudiantes les está ofreciendo un programa totalmente completo, donde podemos encontrar nosotros esto de bienestar universitario. O sea, ya no es solo que el estudiante vaya a las instalaciones, estudie, se concentre en adquirir conocimientos por parte de los docentes, sino que también haya una formación integral. Y esa formación integral está el bienestar universitario, el bienestar institucional, que permite pues que seamos partícipes de todos estos programas y eventos que a cada uno pues nos llama la atención, ¿no? De parte personal, pues hay algunos que nos llaman la atención y que podemos nosotros ser vinculados a esto. Excelente. Sí, esto es muy excelente, ya que pues he podido mirar opciones de universidades y pues la verdad la Universidad Minuto de Dios, la Corporación Universitaria Minuto de Dios me ha llamado mucho la atención porque tiene muchos programas o muchas, no sé cómo decir, beneficios que otras universidades no tienen. También ofrece becas, entonces está la parte financiera, donde le ofrecen también un acompañamiento y hay unas becas. Las becas son apoyos que se dan para estudiar en el exterior o también fuera de la ciudad o aquí mismo. Si tú te destacas en el semestre te destacas, entonces eso pues le aporta una beca. Una beca que en este momento la verdad no recuerdo qué porcentaje tiene, pero si no estoy mal es del 100% cuando es un estudiante destacado pues en todas las asignaturas y que tienes un promedio superior a todos los otros estudiantes. Entonces la universidad te premia por ser alguien que te destacas. Ah, ok, Joana. Y para concluir entonces, ¿cómo te ha parecido este recorrido por la página web, por todos estos conocimientos que hemos adquirido de Uniminuto? Pues para mí ha sido algo novedoso porque la verdad, pues conocí algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas mínimas, pero esta consulta que he hecho y lo que tú me has comentado, pues me ha llevado a conocer mucho más, a saber que elegí bien la universidad y que estoy donde debo estar. Ok. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias. Muy buenas noches.